quickly as possible. Pero debemos también mirar con visión de futuro en el plazo más breve posible. Pero debemos también mirar con visión de futuro las posibilidades que de esta crisis surja para nuestro. La OEA concurrirá, como se le ha solicitado, a observar los referendos del 10 de agosto, convencidos de que con ellos el pueblo boliviano dará una nueva muestra de su voluntad de participación democrática. Pero nos asiste también la convicción de que la solución definitiva de la crisis solo se logrará mediante el diálogo sincero y generoso y con la participación de todos, trabajando junto con los países amigos de Bolivia en la facilitación de estos logros. Ciertamente, cuando un país miembro de la OEA enfrenta la acción de un grupo armado que, como es el caso de la FARC en Colombia, ha cometido actos tipificados como terroristas en nuestra Convención Interamericana contra el Terrorismo, tiene el derecho de solicitar el apoyo de los demás Estados miembros para combatir ese flagelo. Pero al mismo tiempo sus vecinos deben también velar porque esas acciones no afecten la paz y tranquilidad de sus propios pueblos. ¿Qué democracia en el mundo puede aceptar que un grupo violento sustituya la legítima justicia del Estado? Los colombianos no entenderíamos que a uno de estos grupos se le dé reconocimiento de estatus de beligerancia, que equivaldría al reconocimiento de que ese grupo ejerce justicia. Por favor, del sector privado, de las organizaciones sociales,